Todo listo para que arranque este encuentro. Los equipos ya en el terreno de juego, en esta arena, en este estadio que luce pletórico. Una entrada espectacular. La afición de Atlanta sí se ha manifestado. Verá la pelota el América. El AME que busca un título más ahora de Campeones Cup. El árbitro Silva y ¡vámonos! El balón está en juego. Ahí los movimientos. El servicio es de Renato. Se levanta Aguilar. No, la verdad que sí, porque estamos acostumbrados a ver a Brad Guzan, el arquero que todavía está con la selección de Estados Unidos, pero la verdad, esa la sacó muy, pero muy bien un muchacho ahí que se posicionó bien. De primera al pite para Handa. Renato está dentro del área, saca este tiro centro, lo va a cerrar Laurentio Wicks. Y Barguen tiene el balón, se mueve Roger, pelota para el colombiano que se va a meter al área. Ojo con Henry Martín, aquí está la bomba, la dejó pasar, Renato el empate, ¡palo! Milagrosa se salvó el Atlanta, todavía el contra remate de Roger que se estrella en González Pires. ¡Qué jugada del América! Jugador del América, salió en... No le da espacio Guido Rodríguez, ya sabe la peligrosidad del Pete Martínez. Guido barre y le roba la pelota a Gonzalo, y el que la tiene es Ibargüen. Solo Córdoba por el centro, prefiere tocar para Roger, aquí está. Roger Martínez le va a pegar, Roger, finta, Roger, sigue, Roger se mete. Roger toca, Renato, gol del América. González Pires, Franco Escobar, está pidiendo larga el Piti, le va a robar la pelota Vargas, aquí está el Piti, se va a meter al área, va a encarar al arquero, sigue el Piti, es una gran jugada el Piti, levantó, picó la pelota por encima de Jiménez. Por izquierda viene Pereira con el servicio, segundo palo, el rechace, ¿no? La bajó con el pecho, upa, después se equivoca y después dice el árbitro que no. Chicas, revisando esa jugada, aquí la volvemos a ver. Bruno, la pierna abajo, la izquierda. Bueno, ok, vamos a ver, es decisión del árbitro que ya viene. ¿Y qué dice? Penalti. Hay penalti para el Atlanta United. Silva, de pierna derecha. Joseph, ¿cuál es su estilo? Vamos a ver. Brinquito, sí, le pegó. ¡Ahí está el arquero! Ya se fue de Julián Gresel, lo toma Andrés Ibargüen, se apoyó en Sánchez, Jorge para Guido, le va a pegar, saca disparo, es desviado. Nos platicaba Andrés, cayó en el ojo de Ibargüen, centro, primer palo. Con Aguilar que traza largo para Renato. El relevo es de Miles Robinson. Ya se lo lleva Renato. Está dentro del área. Ibarra sale muy bien. Alejandro. Ojo con la. Más diversión. Ha sido inexplicable. Recuperación de Heinemann. La tiene el jovencito abriendo pelota por derecha. Pogba barrida dentro del área. ¿Qué dice el árbitro? ¡Penalti! Se barrió Guido sobre Pogba y no lo duda. Guido.
Tito o no. Aquí viene Martínez. De zurda la iba a colgar del ángulo. Le pegó maravilloso. Pero por eso llega para apoyar a Pogba y desarmar al delantero americanista. Ahora la tiene Josep Martínez, que va solo contra tres. Sigue Josep, falta de Bruno. Y se puede ir, se puede ir. Se va. Adiós, Bruno. Efectivamente, doble amarilla, se va. Escuchen ustedes la euforia del estadio. América se queda con 10. Pensé que se había arrepentido el árbitro. Lo sabía, ¿no? También. Lo sabía Josep Martínez, ¿no? Porque le echa a correr. Tenga mayoría Atlanta United. Viene el trazo largo buscando a Josep Martínez. La bajó con el pecho. Recepción dirigida. Saca disparo Jiménez. Le mete las manos. Para Roger. Ahora es Sánchez. Que barre y traba bien limpiamente. Aquí está Jorge metiendo centro caliente. Quiere el Chucho, quiere el Chucho. Chucho le pega. Larentowicz, Chucho otra vez. Le pegó espantoso. Y la juega cortita con Heinemann, que encuentra el Pitti. Y ahora van 3-2 porque acompaña a Merham por el otro lado. Y el Pitti puede recortar hacia adentro y tocar para Merham, que le pega de derecha. Que la tira larga y la va a cortar Leandro González Pires. Ahora sí no hay arquero. La pelota no va a llegar, Varguitas va a llegar de cabeza. Y después Jiménez, y se las gana en un barco. Y el árbitro dice que hay mano. Uf. Y esto es una final. ¡Se acabó!